Pues Viva en Box lo fundamos cuatro socios que ya habíamos coincidido en otra productora. Cuando nos fuimos de esa productora nos gustaba mucho lo que hacíamos, nos gustaba mucho cómo lo hacíamos juntos y decidimos montar nuestra propia empresa para seguir haciendo animación y videojuegos. Como te comentaba, nosotros siempre nos ha gustado. O sea, es algo, yo creo que quien se dedica al tema de la animación, los videojuegos, es porque realmente le gusta. Y son además dos líneas de negocio que están bastante ligadas por los tipos de perfiles que son los mismos. Al final, gente de 3D, guionistas. Si estás en el año de la animación, es fácil que pases a la de videojuego y viceversa. Así que nos encantaba y nos metimos en el tema de la animación. Decidimos empezar con nuestros propios proyectos. Yo creo que quien destaca en esta industria es el que no solo hace un máster o no solo se forma, sino que luego en sus ratos libres le gusta hacer esto. O sea, se hace su trabajo, se investiga, se mete en internet. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace el otro? ¿Me voy a hacer mi corto? ¿Me voy a hacer...? Y todo ese trabajo es el que tienes que mostrar luego a las empresas.